small managed service provider from northwestern Spain. Aitire is also the first partner we have, the oldest in the relationship, and they have been a great asset to help us develop our partner program, our services, our training also. They have provided a lot of direct contact with customers, with public sector, with people who wanted to ask for special services from us. And they are always here, ready for us to, anytime we have a question on their opinion, they are always ready to help. So it's a great pleasure to introduce you to Aitire, to Alex. Thank you. Bueno, buenos días. I'm sorry, I will speak Spanish. You can't read my jokes. Lo primero de todo, gracias a Zential, al staff de Zential, a todo el mundo que se ha currado este evento. Es un honor para nosotros estar aquí y presentar lo que nos han pedido que presentemos. Para entender cuál es nuestro negocio basado en Zential, tendremos que entender un poco nuestra gama de productos. Antes hablaba Javi de iVoox. iVoox es un producto que nosotros hemos sacado basado en Zential, que no es más que una parametrización avanzada de Zential. En algunos casos virtualizada, en algunos casos no, con una serie de funciones a mayores que Zential o iVoox no incluían en el principio y que poco a poco pues va integrando y cada vez nosotros trabajamos menos y ellos trabajan más. Para empezar, ¿quiénes somos? Pues estamos localizados en Vigo, como bien decía Nacho, y tenemos el orgullo de ser el primer partner de Zential. No el más importante, pero sí el más viejo. Somos un proveedor de servicios gestionados, igual que los coreanos, pero con mucho menos negocio, y solo proveemos de soporte de primer y de segundo nivel. No damos tercer nivel. El tercer nivel es Zential, nosotros somos primero y segundo, el cliente directo y el administrador de red del cliente, si lo hay. Bien, para entender iVoox hay que entender a nuestros clientes. Si un cliente tiene eso, que es más común de lo que parece, nosotros instalamos esto, ¿vale? ¿Qué es iVoox entonces? Una política de buenas prácticas de hardware, software y servicios. Aquellos son malas prácticas, entendemos buenas prácticas por iVoox. Inicialmente iVoox estaba orientado a una serie de compañías, ¿vale? Una serie de empresas. Hicimos una segregación de mercado y dijimos, bien, de 5 a 10, de 10 a 20, 30, de 30 a 50. Ese límite nunca estuvo muy claro, pero por ahí andaba la cosa. La experiencia con nuestros clientes decía que más o menos se dividían en estos grupos, pensando que siempre nosotros nos dirigimos a small business. Nuestros clientes son un zoo. Directamente tenemos de todo tipo de animales, personas y cosas. Bien. Bueno, no queríamos dejarnos el zoo a medio montar y decidimos que había un grupo antes de 5 a 10 que estaba sin enjaular, ¿vale? Había una serie de gente que estaba libre por el mundo, sin control alguno, que podíamos enjaularlos y quizá ganar algo de dinero con ellos. Y decidimos crear iVoox Soho, Small Office and Home Office. La idea original, sencilla, enjaular de 1 a 5 personas dentro de un entorno estándar, lo más estándar posible dentro de lo que nosotros entendemos como estándares abiertos, con un hardware medido para su tamaño y con un coste que se pudiera permitir una empresa de 1 a 5. Y sobre todo, si son muchos, porque hay mucha gente suelta sin enjaular de este tamaño, nosotros somos una empresa pequeña, tenía que ser muy sencillo para nosotros
poder administrar a toda esa gente a la vez. Y sobre todo, no sé si conocéis Galicia, Javi, seguro que sí. Galicia tiene unas comunicaciones muy malas. Nosotros estamos en el sur. Ir al noroeste es casi como ir a Madrid. Entonces, era muy difícil para nosotros los desplazamientos. No podíamos permitirnos desplazarnos y, por lo tanto, queríamos hacer algo que nunca requiriera un desplazamiento. Lo básico para enjaular a esta clase de gente, en nuestro caso, era un servidor, es un switch, es un SAI y es un armario. Ley de protección de datos en España nos obligan a cerrar con una llavecita, ponerlo todo correcto, sería lo mínimo. Sin esto, no tenemos un entorno controlado básico. ¿De acuerdo? Lo primero, el servidor. Cuando montamos algo para un cliente, el servidor siempre es lo más importante, ¿vale? Siempre es el caballo de batalla principal, qué servidor me compro, si le pongo mucha RAM, si le pongo poca RAM, si es verde, azul, si hace mucho ruido, si no. Lo normal es que muchos de nuestros clientes ya tienen servidor y es que muchos de sus servicios sobraría con que estuvieran en un móvil. O que muchos servidores tienen más años que muchos de sus hijos. Así que hemos decidido hacer una serie de pruebas de rendimiento y estandarizar un servidor para hasta 5 personas y no más de 5 personas. 6 no se lo soporta. Y 5, que no le dé mucha caña. Es muy importante que sea muy barato, ¿vale? Porque son una empresa pequeña, 3 personas, 4 personas, barato. No se pueden permitir servidores del HP, 3.000 euros de servidor. Son empresas que no quieren ese tipo de servicio. Y, por supuesto, cuanto más caro es el servidor, más garantía tiene. Llamas a Dell, te vienen a tu casa, te cambian un disco duro, te cambian una placa base, te cambian un procesador. Pero eso cuesta dinero. ¿Qué hicimos? Lado opuesto. Directamente le cambiamos el servidor. Si un servidor falla, ponemos otro y arreglamos el problema. ¿Qué tardamos? Lo que tarde UPS en llegar hasta el cliente, básicamente. No es alta disponibilidad, pero de 1 a 5 es un tiempo razonable. ¿Y en qué nos basamos? En una Compact Flash. El sistema está en Compact Flash, el almacenamiento está en disco y el backup está en la nube. Cambiamos uno por otro, metemos la Compact Flash, restauramos el sistema en cuestión de minutos. Bien, que consuma poco y que haga poco ruido, eso también es bastante importante en empresas pequeñas donde tenemos una sola habitación, donde vamos a poner una caja con un servidor, con un switch, con un SAI, en la misma habitación en la que trabaja todo el mundo. Trabajan las 2 personas, necesitamos un bajo nivel de volumen, un bajo consumo y sobre todo que ocupe poco. El switch también es importante. Parece una tontería, podemos comprar un switch cualquiera para una empresa pequeña, pero no. Si queremos evitar los desplazamientos, el switch es una de las piezas más importantes. Necesitamos saber remotamente si esa persona del zoo tiene el ordenador efectivamente encendido, ¿vale? Cosa que suele ser el principal problema en estos tipos de empresas, que no encienden las cosas. Entonces, con el switch diagnosticamos bastantes problemas de la red. Si el ordenador está apagado, si tenemos mucho tráfico en cierto puerto, virus, cosas básicas de networking que nos pueden evitar bastantes desplazamientos. Y, por supuesto, monitorización del switch. Y, por consiguiente, también es muy importante que el switch tenga gestión de redes virtuales, VLANs, interna. ¿Por qué? Mucha gente me va a decir, de 1 a 5, ¿para qué voy a hacer una VLAN? ¿Me voy a estar comiendo la cabeza para hacer si son 5 puestos? Pues bien, servidor barato, 2 tarjetas de red. No podemos hacer load balancing, no podemos hacer one file over. Sin embargo, si tiramos con un switch con VLANs,
sí podemos hacer esas cosas. Hacemos una VLAN, en este caso, nosotros de la boca 1 a la 4 es la VLAN de servicio, donde tenemos WAN 1, WAN 2, external interface para el servidor. Del resto de VLAN, el resto de puestos. Con eso podemos dar servicio de forma fácil con una etiquetita que se le pone la boca 1 o boca 2 marcada como conexión 1, conexión 2 al servidor, al router. ¿Vale? Muy sencillo, para todo el mundo igual, y unas comprobaciones para los técnicos a la hora de diagnosticar un problema bastante sencillas. Y bueno, si queremos separar la voz IP, que eso es ya política de buenos gustos para los administradores, también podríamos hacerlo. La UPS, básico, o sea, pero básica, básica, básica. La tenemos encendida, punto. No necesitamos nada muy profesional, ni con monitorización de red, ni leches. O sea, necesitamos que encienda la máquina y que la apague. Simple. Esta cuesta 45 euros, me parece, por USB. La enchufas, se queda sin red, apaga, vuelve la red eléctrica, enciende. Sencillo. No necesitamos más. Y por último, lo ponemos todo junto. Se lo mandamos al cliente y con estas características le podemos dar un precio muy competitivo, que al final es el objetivo, ir a precio en esta competición. Aproximadamente es el doble de lo que cuesta una sola licencia de 2003 server. Y le estamos incluyendo el hardware, le estamos incluyendo el despliegue y le estamos incluyendo un año de servicio y un año de copias de seguridad de 10 gigas. Es una barrera menos para entrar a competir con todas estas empresas locales, pequeñas, que no montan sistemas de verdad, que te montan un servidor debajo de una mesa, que montan una red local con el router del proveedor del ISP, que realmente no están dando el servicio. Y con un coste de entrada pues muy, muy pequeño. Y hasta aquí todo. Si tenéis alguna pregunta de cómo hacemos para dar soporte a todo este sistema, estaré encantado de responderos. Renuevan la suscripción con Zential o adquieren más gigas si lo necesitan. Al año automáticamente se renueva. La de backup, en principio, si le llegan los 10 gigas, estupendo. Si no le llegan los 10 gigas, ya de entrada en el primer deploy se realiza un estudio de cuántos gigas necesita y se contrata la cantidad de gigas que necesite pagándolos a mayores. ¿Por qué se ha servido algún sistema de alarmas automático para que os diga así? Está contra Zential Cloud. En la versión básica nos basamos todo en Zential Cloud. En las versiones más avanzadas de iVoox, Zential está virtualizado y ya existe una máquina virtual, la que llamamos MonBack, monitorización y backup, que se encarga de gestionar todas las alarmas y los backups de las diferentes máquinas virtuales contra nuestro centro de control. Entonces nosotros tenemos nuestros NAGIOS con todos los sistemas de alarmas, pero para el caso de la esencial nos basamos íntegramente en Zential Cloud. Sí, sí. De hecho, eso es de lo más interesante que muy pocos administradores de red tienen en cuenta. Y es que un ordenador encendido de unos 300 vatios un mes entero son unos 40-60 euros de luz, dependiendo de la chicha que le des. Y sobre todo con las últimas subidas de electricidad, pues consume bastante. Entonces, hay mucha gente que no está dispuesta a pagarte un mantenimiento de 60 euros por un servidor. 60 euros les parece demasiado para administrar un servidor si total no vas ahí, no lo tocas. Y sin embargo, no están viendo la luz que consumen. Con esta solución estamos hablando de una placa que consume 18 vatios, la del Intel Atom. Hablamos de no más de 60-70 vatios dentro del armario, cosa que es un consumo alrededor de unos 15-20 euros al mes. Eso es PVP. PVP, sí.
Si queréis PVDs, hablamos después. Pregunta a Mijai del Imerick, ¿cuál es la profundidad del armario? 350 de fondo. ¿35 centímetros? Menos de medio metro. Sí, mucho menos. 350. Hay algún armario de 400. Depende también del servidor. Lo bueno que tienen estos servidores con el proveedor que nosotros los compramos es que, en caso de querer una capacidad de proceso mayor, podemos irnos a Core i3 dentro de la misma gama Atom, y el servidor es un poquito más largo. Core i3, Intel Core i3. ¿Tienes dos fuentes de alimentación? No. Only one. ¿Cuántos usuarios en lo que has dicho? Cinco. Five users. No, por supuesto que no. Hablamos de que ante un fallo se cambia la máquina inmediatamente. Un fallo de monitorización, return policy. Se le manda la máquina nueva al cliente, el cliente entrega la suya y se le restaura el sistema. Lleva dos discos en RAID 1. Ante el fallo de un RAID se le cambia la máquina. Tiene que tener backup en el cloud. Y del cloud se vuelve a descargar, exacto. Se queda con su Compact Flash, que es su sistema, con toda su configuración, y luego simplemente es restaurar el backup del cloud. Bueno, todavía la prueba de mercado solo hay 5. Entonces, de momento no hemos tenido que ejecutar ningún return policy. No han fallado. Hablamos dentro de un año. La logística. Nosotros le mandamos el armario menos el servidor, le mandamos todo. ¿Vale? El armario montado con los cables puestos, él lo que tiene que hacer es conectar los puestos de trabajo. El servidor le llega directamente del proveedor, no pasa por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, él mete el servidor, es simplemente encajarlo, enchufarlo a la corriente eléctrica y luego cable azul a la boca 1, cable rojo a la boca 2. Tiene que hacer un conexionado de red que se le guía por teléfono para hacerlo. La tarjeta flash la mandamos nosotros. Todas son iguales, en principio. Nosotros tenemos uno en nuestra oficina, igual que el del cliente. Lo preconfiguramos con la configuración que el cliente necesita. Dominio, usuarios, proxy, etcétera. Dejamos todo listo, comprobamos que funciona y esa compact flash funciona en cualquier servidor. Estamos por el tiempo. Sí. Thank you very much for your questions. We are out of time for this speech. You are going to have Alex over here, around here all the day, so you can make more questions about the product. Thank you very much, Alex. Thank you, Alex. Well, you have seen one example of what you can do to build end customer solutions based on Sensiel. For all those non-Spanish speakers, I hope you could follow with the slides. And anyway, this is a fast course on technical Spanish.